El día de ayer recibimos la comunicación por parte de Evo Morales de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. A raíz de ello, se instruyó por parte del señor presidente que se trasladara una aeronave de nuestra Fuerza Aérea para pasar literalmente a Bolivia por Evo Morales. Bueno, serían muchos los detalles, pero me voy a referir a los puntos principales. Ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no, no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recoger, a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces, fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero en lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo, no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que están, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso,
Llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces, eso prolongó todavía más. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder, en aguas internacionales, continuar el vuelo.